buenos días, muy buenos días. Buenos días para todos. Estamos comenzando con mucho ánimo. Con Xiomara Fortuna, quédate en casa, es el llamado. Así que sáquenle los pies al coronavirus. Gracias por estar esta mañana aquí en La Cosa Como Es. Muy animados, comenzamos esta mañana desde mi residencia. Estamos, por supuesto, compartiendo este programa. Señor director, está movida esta música, que quisiera repetirla para que la gente la disfrute y la escuche, y escuche a Xiomara Fortuna. Así que, de nuevo, aquí está Xiomara Fortuna. Quédate en casa, es el llamado. En la emisión de este programa matutino, La Cosa Como Es, a las 11 de la mañana, y por supuesto a los que se unen cada noche ahora a las 7 de la noche. Ayer estuvimos en La Romana, de hecho el título que tenemos ahí todavía dice Desde La Romana, pero hoy estamos aquí. Más adelante les presento parte de ese contenido que tuvimos en La Romana, porque hoy tenemos también más contenido. Es bueno que ustedes vean lo que ocurrió, pero estamos en vivo ahora en La Cosa Como Es. Gracias, inmensamente gracias a todos los dominicanos y dominicanas en cualquier parte del mundo, a los ciudadanos de acá, por compartir siempre esta jornada. Me siento muy contenta, muy animada. Yo creo que esa voz de Xiomara Fortuna nos da ánimo. Ella tiene mucha creatividad y muchísimo talento. Hoy voy a compartir con Francisca Peguero. Francisca es una persona reconocida en este país por luchar por los derechos de las enfermeras. Y bueno, le voy a dar entrada a Francisca para que ustedes puedan saludarles comenzando la jornada, aunque más adelante es que voy a tratar con ella lo que está ocurriendo. Francisca está ya aquí. Francisca, buenos días. Muy buenos días, Francisca. Ahí estamos mirando a Francisca, que nos saluda. Gracias a Francisca por estar esta mañana aquí en La Cosa Como Es. En un ratito, Francisca, estoy con usted de nuevo para conversar sobre la situación de las enfermeras. Tengo a una enfermera que está en este momento, las referencias que tenemos es que fue asesinada, se está investigando ese asesinato. Quiero saber con Francisca qué pasó, ella está indagando, y también a una enfermera que está haciendo una denuncia grave del Hospital Moscoso Puello, que ya ha hecho antes. Entonces vamos a tener la posibilidad de nosotros poder conocer el mundo de las enfermeras en sentido general, incluida esta tragedia, y cómo lo está pasando. Hoy es un día en el que el Ministerio de Salud Pública y varias instituciones públicas están llevándose adelante un operativo. No hubo rueda de prensa, han mandado los detalles, las estadísticas, eso se lo voy a comentar. No hubo rueda de prensa porque el ministro de Salud Pública está en la calle. De hecho, estaba en Villa Juana, va ahora creo que al sector Los Ríos,
De modo que vamos a estar pendientes de lo que ocurre. Hoy es un día de mucha actividad en Monteplata, en La Romana, en Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, que está siendo intervenido. Así que en este día vamos a ver un poco qué es lo que está pasando en esta jornada del día de hoy, si están viendo que en sus barrios están, sobre todo en las zonas más urbanas, y de mucha concentración humana en ese día, van a estar yendo las autoridades, pruebas rápidas, limpieza, higienización, van a notar mucho movimiento, que es algo que están notando desde hace ya algunas horas. De modo que yo quiero que se entienda qué es lo que está pasando, y el ministro de Salud, que hoy no tuvo rueda de prensa, lo explicaba en una alocución que hizo anoche desde el Palacio Nacional, en la plataforma de la presidencia, transmitían todo lo que va a ocurrir. Es bueno que la gente sepa. Vamos a compartir eso del ministro de Salud para que la gente sepa de qué va este operativo y tenga claro. Y es bueno que todos nos pongamos, porque hay que poner un tope al COVID. Han escogido las provincias que están con mayor número, con un crecimiento sostenido, que hay que devolver, hay que parar. Si no se para, y la ciudad de Santo Domingo, usted sale a la calle, es como si fuera un día corriente, con tapones. Salí ayer, bueno, déjenme decirle que hasta fui a un supermercado, y cuando llegué a la plaza del supermercado, que me iba a desmontar de mi carro, me dijeron, no se desmonte, señora, me dijo un joven del supermercado. ¿Por qué? Bueno, porque en ese momento la policía llegó haciendo un operativo, 3 delincuentes. Ustedes se imaginan, eso es muy impresionante. Yo grabé algunas imágenes de ellos arrodillados, suerte que levantaron la mano, porque ponían en riesgo a todos los que estábamos ahí. Eso pasó en un supermercado, en su plaza, en la parte delantera, y bueno, capté las imágenes. Claro, la plaza, el supermercado no tiene nada que ver con eso, y por eso no, de hecho ni siquiera cito el supermercado que fue, pero es de esta zona bien céntrica, digamos, de la ciudad. Voy a ir con lo que dijo el ministro de Salud Pública, señor director, y con eso me voy a la pausa. Cuando regrese, ustedes no se mueven, vamos a hablar con Francisca Peguero, que es la coordinadora nacional de la entidad que más agrupa a todas las enfermeras de este país. Hago el cambio y regreso de una vez. Que coparticipan en el objetivo común de reducir la incidencia del COVID-19 en nuestro país. El día viernes se han señalado las áreas 2 y 3, que es bueno clarificar lo siguiente. El área 1, señalada para el sábado 16, junto al área 7 de salud. Para que tengan una idea de qué estamos hablando, el área 1 de salud está compuesta por los siguientes barrios de el Gran Santo Domingo: Invivienda, Los Solares, Cancino Adentro, Jaina Moza, Ciudad Juan Bosch, La Caleta, Jaina Moza y San José de... Se me ha cortado ahí. De Mendoza. El área 2 está constituida por Los Mina, Los Tres Brazos, Los Mameyes, Villa Faro, Villa Duarte, Isabelita, en Sancho Sama. El área 3 de salud, Guaricano, Villamella, Sabana Perdida y La Victoria. El área 4, Villa Juana, Cristo Rey, Mejoramiento Social, Villas Agrícolas, Ensanche Luperón, María Auxiliadora, Villa Consuelo y Ensanche Capotillo. Área 5 de salud, El Millón, Ensanche Quisqueya, Bella Vista, Buenos Aires, Los Casicasgos, 30 de Mayo, Kilómetro 8 y medio, Los Platanitos, Los Miaitos, El Manguito y San Jerónimo. El área 6 de salud, Cristo Rey, Barrio Cuba, La Yagüita, La Agustinita, Nuevo Arroyo Hondo, Viejo Arroyo Hondo, Cerros de Arroyo Hondo, Altos de Arroyo Hondo, Ensanche La Fe, Los Ríos y Los Peralejos. Y el área 7 de salud, Libertador de Herrera, Los Mina del Café y Las Palmas de Herrera. Esas constituyen las áreas seleccionadas para la intervención
que iniciaremos con un conjunto de actividades que se pueden resumir de la siguiente manera. Visitas domiciliarias, realización de pruebas rápidas a los ciudadanos que califiquen para su implementación, descontaminación ambiental, entrega de mascarillas, centro de cuarentena para aquellos pacientes o ciudadanos identificados que reúnan las condiciones para ser trasladado a estos centros. Aislamiento hospitalario para en los centros de aislamiento hospitalario que se han identificado. Logística de transporte para todos y cada uno de estos ciudadanos que necesiten la asistencia y un proceso de animación cultural o de identificación e información sobre el riesgo de salud. Con estas medidas que estamos señalando, pretendemos lograr la desinfección domiciliaria de los casos calificados, la desinfección de calles y espacios públicos, la búsqueda activa de los casos sospechosos que estén también dentro de los mapas de contacto o que presenten sintomatología específica vinculada al COVID-19. Igualmente, queremos informar de que todas las instituciones que aquí se han congregado en el COE partirán a las 8 de la mañana sobre un conjunto de puntos ya previamente establecidos en cada una de estas áreas de salud, con una intervención que esperamos sea durante todo el día hasta la hora señalada para el toque de queda. El personal de cada una de estas actividades que he señalado corresponden a las siguientes instituciones: las visitas domiciliarias al Ministerio de Defensa, Servicio Nacional de Salud, Ministerio de Salud Pública; las pruebas rápidas a las mismas instituciones; la descontaminación ambiental, Ministerio de Defensa, Defensa Civil, Cruz Roja Dominicana, Ministerio de Obras Públicas, INAPA, CAS; entrega de mascarilla, Ministerio de Salud Pública; centros de cuarentena, Ministerio de Defensa, Servicio de Salud, Servicio Nacional de Salud; los centros de aislamiento hospitalario, ya sabemos que están a cargo de la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y el Servicio Nacional de Salud; los controles de la circulación de personas estarán a cargo de la Policía Nacional, e igualmente la logística de transporte aportada por la ONSA; la animación cultural y la información de riesgo, Ministerio de Defensa y el Ministerio de Salud Pública. El número de barrios implicados, como todos saben, es bastante amplio según hemos descrito. Con esta medida, el Gobierno Nacional pretende reducir el impacto y la incidencia que tiene el COVID-19 en nuestro país. En estos momentos, el Gran Santo Domingo representa cerca del 50% de los casos registrados en el país, y sin embargo, su tasa de incidencia básicamente ronda la media nacional de un 21%. Es también de notar que esta población representa aproximadamente el 34% de la población nacional.